Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de mi cachorro me muerde las manos, cómo le enseño a que lo deje de hacer. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Cuando un cachorro llega por primera vez a nuestro hogar, es importante tener en cuenta que nuestra casa debe estar preparada. Esto es necesario para que él se desenvuelva de manera correcta en su nuevo hogar y así evitar que éste presente malos hábitos o comportamientos indebidos. Aunque es inevitable que cuando el cachorro llegue a la nueva casa presente alguna manía, es por eso que este perrito va a requerir ser entrenado y adiestrado para que pueda comportarse y evitar malas acciones. Por lo tanto, descubre por qué a los cachorros le gusta morder las manos de sus dueños. Esto puede ser por curiosidad, en donde cada cosa le llama la atención, por lo que decide explorar y además olfatear todo lo que encuentra. Recuerda también que puede llegar a lamer o a morder. Además de que las manos pueden llamarle la atención. Por ejemplo, si estás realizando un movimiento llamativo para el perro, sin duda se verá más interesado por acercarse y morder. Existen muchas maneras con las que podríamos enseñarle y corregir a nuestro perro para que deje este mal hábito de mordernos las manos. Y a continuación te los mencionamos. Ejercicios Heidling. Se basa en aprovechar que el perro tiene interés en nuestras manos para que por medio de ellas se le pueda dar una recompensa al perro, luego acariciarlo y ver si tiene un resultado positivo. Targets de mano. Consiste en tener en la palma de la mano una recompensa que será mostrada a nuestro perro para posteriormente taparla, ya sea apretándolo con la mano, con el puño o con nuestro dedo pulgar. A tu lado sin morder. Al momento de estar a tu lado se le puede enseñar que esté quieto y para esto le mostraremos el premio, le daremos la orden y si se queda quieto le daremos el mismo. Se le pueden dar golosinas y una buena felicitación. Interrupción de la acción. Si nos muerde, es necesario interrumpir el ejercicio que se está realizando y esperar a que el perro pueda estar más relajado para poder proseguir, ya que si no lo hace, el perro no será bien entrenado. Premia el comportamiento positivo, ya que de esta forma el perro entenderá que si él sigue comportándose de esta manera, él tendrá premios. Entrena la calma. Primero, puedes usar una palabra clave que el perro pueda captar para que se calme. Perfectamente podríamos usar las palabras cálmate o relájate. Contrariamente, debemos evitar uso de métodos negativos o violentos, regañándolo, golpeándolo con algún objeto o incluso la utilización de collares eléctricos para enseñar al perro a no morder, ya que esto a la larga pueden afectar más su comportamiento y sobre todo romperás los lazos de confianza que estabas formando. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a conocer por qué mi cachorro me muerde las manos, cómo le enseño a que lo deje de hacer. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. ¡Hasta la próxima, amigos!